Estamos con Juan, se viene la Feria Pulpo este fin de semana largo. Contanos cómo se vienen los preparativos. Bueno, buenas tardes. Como vos lo decís, esta semana tenemos Feria Pulpo debido al feriado de Semana Santa. Y comenzamos desde el día de mañana, jueves, a las 3 de la tarde en los tres lugares. Aquí en San Clemente, en la Plaza Abraham, en Santa Teresita, en 34 y Costanera. Y en San Bernardo cambiamos de lugar, ya no está más la feria dentro del Centro Cultural, sino que va a estar en la Plaza de la Familia, en la entrada a San Bernardo. ¿Aquí en San Clemente el horario que se puede ir a ver la feria? Acá en San Clemente es desde las 3 de la tarde, igual que en los otros dos lados, en adelante. No sabemos a qué hora vamos a cerrar, depende del clima, depende de la gente que haya, ¿no es cierto? ¿Van a haber algún evento, algún grupo de musical? Me enteré que va a haber algo más. Sí, va a haber pelotero para los chicos, seguramente hay alguno, como por ejemplo el Chango Sanjuanino, que está cerquita, tienen para ir a verlo, y algún grupo que a confirmar todavía. Sabemos que va a venir alguien seguro, porque en esos eventos seguro que se prenden. Me estabas contando que van a estar en Costa del Este el domingo también. Claro, vamos a estar jueves, viernes y sábado, tanto en San Clemente como en Santa Teresita y como en San Bernardo. El horario siempre es de 15 en adelante. Y el domingo nos vamos a juntar con la Feria Cactusera y vamos a estar en Costa del Este, en la calle Los Pensamientos, a la entrada, ahí al lado del Cristo, creo que es al 300 más o menos. Pero ni bien entran, doblan hacia mano derecha y ahí van a encontrar la Feria de los Gazebos. Esta feria va a ser en el horario de 11 de la mañana en adelante. Y no se olviden que vamos a estar junto con la Feria Cactusera, así que vamos para poder disfrutar de las plantas y de todo lo que eso implica. También quería decirle que en ese evento vamos a hacer, cuando disponga la gente y la cantidad de gente que haya, la búsqueda del huevo de Pascua. Así que es interesante también. Bueno, estuvieron, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo siempre con la misma rama, estuvieron fiscalizando para la Feria Pulpo, ¿no? También. Sí, estuvimos tres días de fiscalización, un día en San Bernardo, un día en Santa Teresita y el viernes pasado aquí en San Clemente, en el Centro Comunitario del Tala. Y se ha decidido que vamos a hacer feriado por medio, o sea, domingo por medio, en el invierno, la feria, tanto aquí como en Santa Teresita y en San Bernardo también. Y los primeros miércoles de cada mes se va a hacer una reunión acá en el centro comunitario para fiscalizaciones nuevas de gente nueva que quiera participar de la feria. No obstante ello, por alguna variación de horarios y de día, que por ahí cae feriado o hay alguna inconveniente, todos se pueden fijar en la página de que está en el Facebook, que es Amigos que quieren bote a bote. Esa es la página para que se fijen todos los eventos y todas las fiscalizaciones que va a haber durante el año.